Lisset y Gloria, los abogados de inmigración señalan que una de las primeras cosas que se debe saber es que la prioridad inmediata del programa son los inmigrantes que se encuentran en un tercer país en tránsito a Estados Unidos. Detener los cruces ilegales de inmigrantes por la frontera. Eso es lo que espera lograr la administración Biden con estas nuevas medidas. Me parece que esta nueva política del presidente Biden no va a tener un impacto inmediato hasta que finalmente los cubanos se den cuenta de que no vale la pena arriesgarse y gastarse tanto dinero en llegar a la frontera con México porque van a ser deportados inmediatamente. El presidente anunció que los inmigrantes que intentan entrar a Estados Unidos sin autorización serán devueltos a México, que ha acordado aceptar a 30,000 personas al mes o a su país de origen. Y en vez instan a los inmigrantes a solicitar asilo desde el país donde se encuentran en rumbo a Estados Unidos. Para el inicio del programa, específicamente para los haitianos, nicaragüenses y cubanos, es para tratar de eliminar el grupo de personas que ya se encontraban en tránsito hacia los Estados Unidos. En un futuro cercano se espera que se abra para las personas que se encuentren en su país de origen. Y cuando eso ocurra, se recomienda no detener algún otro proceso ya iniciado si desea intentar aplicar a este programa. No debe parar ningún proceso que lo ya tiene encaminado, porque esto de ninguna manera va a estorbar o afectar ese programa en cual se encuentra. Si reclamó a alguien, puso su 130, a la persona viene ahora con el programa del parol que se abrió hace unos días en La Habana, en la Embajada Americana. No debe parar eso. Contraste a los reclamos familiares, el patrocinador no tiene que tener parentesco alguno. La persona tiene que tener a alguien acá en Estados Unidos quien esté de acuerdo en hacerse responsable económicamente de quien quiere venir. So, esa persona va a tener que demostrar inmediatamente que lo ya puede estar en posición económica de poder ayudar a esta persona. Un patrocinador puede ayudar a un individuo, una pareja o una familia de 3, 4 o más personas. Y un beneficiario puede tener más que un patrocinador. Tenemos más información sobre el programa y cómo aplicar en nuestra página web, telemundo51.com. En vivo, Ana Cuervo, adelante en el estudio.